Y este poema va para todos ustedes, para que lo celebren con sus parejas y las que no lo tienen, para que venga San Valentín a traerle conmigo. Y dice así: es invierno, es noche fría y tempestuosa. En la lúgubre capilla de un asilo monacal yace el cuerpo inanimado de una joven religiosa que, agobiada por la pena, se murió como una rosa arrancada de su tallo por un fiero vendaval. Blanco el traje que realza su magnífica belleza, simbolizan su inocencia, su bondad y su candor. Rosas blancas en capullos le circundan la cabeza, y parece aquella virgen que muriese de tristeza, una novia desmayada en su bálsamo de amor. Cuatro cirios iluminan inseguros el cadáver de aquel ángel de belleza y de virtud. Y las sombras que proyectan estos cirios van y vienen por los ámbitos oscuros, como un coro de fantasmas circundando el ataúd. Y son las 12 lentamente. Y al sonar la hora tétrica y fatal, sale un monje de albo traje por la puerta del sagrario. E inclinado así en el templo, exclama: Dora, Dora mía, así envuelta en blancos tules, coronada así de flores, ofrecí llevarte al templo y jurarte esclavitud. Y hoy vengo aquí a buscarte y te encuentro en un ataúd. Y de repente, como un loco que se excita, toma en brazos aquel ángel que en la vida tanto amó. Y besándola en la boca, vuelve en ti, por Dios, negrita. Toma tu alma en este beso, toda tu alma, y resucita. Resucita y vive tú, aunque luego muera yo. Y un prodigio se ve entonces. Ella despierta, abre los ojos, todo alienta hasta la muerte, los besos del amor. ¡Excelente! Muchas gracias, Nelly.